La agricultura en cualquier país del mundo tiene la tarea más importante relacionada con la subsistencia del ser humano, producir alimentos para la población. Y Colombia es un país donde, además de la nutrición, es factor fundamental para generar ocupación de esa población. La primera tarea es generar alimento para el país, ¿no? En este caso, en la piscicultura, generar proteína, pero también es generar empleo. También es generar divisas producto de la exportación que vayan a ese flujo de comercio dentro de los territorios, esos circuitos económicos locales y territoriales que debemos de fomentar. Dentro de esa generación alimentaria hay regiones como el Huila que con la piscicultura se fortalece ese criterio. Se genera proteína para la alimentación de los colombianos, se generan empleos dignos en zonas rurales que en un contexto de construcción de paz resultan fundamentales, también se generan divisas que producto de la exportación van a esos circuitos económicos. Entonces es una actividad, la piscicultura, de gran nobleza. No tenemos que ver nada más la alimentación como una estrategia exclusivamente de autoconsumo, ¿sí? Más aún en Colombia, si estuviésemos en un país con bajo potencial, estoy de acuerdo en la teoría de primero el autoconsumo. Colombia necesita generar ocupación rural, por tanto, debe fortalecer la producción de alimentos para exportar. Pero en un país con tan vasto potencial y con la gran necesidad de generar empleos en las zonas rurales como Colombia, por supuesto que alcanza para la alimentación de los colombianos y para la exportación. Pero es conveniente aplicar la dieta sostenible para todas las especies. Tenemos que reinventar la alimentación animal de tal modo que no sea la alimentación, generalmente es el insumo de más costo en cualquier sistema productivo, ya sea de peces, de animales, de tierra, etcétera. Tenemos que reinventarnos de tal modo que no sea importado ese insumo. Tenemos que generar una estrategia de investigación para que la alimentación de los animales, en este caso de los peces, sea producto local. Precisamente la FAO promueve el concepto de dieta sostenible para los seres humanos, también tiene que ser para los animales, es decir, que los alimentos surjan del mismo territorio, de la misma región. Colombia registra actualmente una población cercana a los 5 millones de habitantes que padecen de malnutrición por la pobreza en el consumo de calorías, de acuerdo a estadísticas de la FAO.